Flor, pieza vital para que el conjunto de San Lázaro pase a la final de esta Liga Nacional de Baloncesto. Cuéntanos tus impresiones de este partido. Nada, yo vine concentrada, decidida a ganar, quería ganar. Lo que más me gustó del partido es que el equipo se mantuvo unido siempre. Incluso hubieron momentos que el equipo de Hato Mayor tuvo racha, pero nosotros pudimos recuperar con defensa y trabajando en equipo, que eso es lo importante. Por momentos, como tú señalas, el equipo como que se le iba el partido de las manos, sin embargo, apareció Flor Jones con sus rebotes y unos canastos muy importantes debajo del palo. Ese es mi juego, eso es lo que yo sé hacer, me caracterizo mayormente por eso, por rebotar y meter los puntos importantes ahí debajo del canasto. Estuviste con Mauricio Báez las dos primeras temporadas, ahora retornas o estás con tu equipo que te vio, que te formó. Tu sensación, tu sentimiento, tu valor de estar representando a las murallas. Hacía mucho tiempo que no jugaba de San Lázaro, desde como de los 14 años. Y cuando me dijeron, San Lázaro va a entrar, y yo, vamos, San Lázaro entró. Yo pensaba que no iba a jugar porque estaba en temporada ya en la universidad, pero pude jugar los dos primeros partidos y llegué ahora y me gusta porque este es mi club. La mentalidad ahora a la final por segundo año consecutivo. A hacer lo que no se pudo hacer el año pasado. A jugar en equipo como lo hicimos en estos dos partidos de semifinal y hacer la cosa bien con defensa, que es lo primordial para ganar los partidos. Te vas a Puerto Rico, pero tenemos informaciones que vas a regresar, vas a estar durante toda la serie cuando retornes. Sí, yo regreso mañana a Puerto Rico porque tengo que terminar el semestre, pero regreso en la semana ya a incorporarme completo. ¿Cómo va a celebrar Flor Jones este pase a la final? Durmiendo porque tengo viaje mañana.